Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Cázares y en este programa te presento grandes invitados del mundo de los negocios que están dispuestos a compartir contigo toda su experiencia y todo su conocimiento para que tú aprendas a emprender. Estamos transmitiendo en vivo desde Metanoia Radio TV para todo el mundo. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Él es el coach Fernando Ramírez. Es una persona increíble, tiene muchísima preparación, es un coach ontológico, está certificado por la ICF, la International Coaching Federation, también está certificado como Professional Agile Coach, no sé cómo se pronuncia, también está especializado como coaching ejecutivo y team coaching. Y pues es formador de coaches en la Academia de Coaching LATAM y conferencista internacional. También estudió un posgrado como especialista en consultor de empresas en la U de la IP. También está certificado en el Instituto de Conocer como instructor altamente competente para compartir cursos de capacitación. Así que, como se dan cuenta, pues es una persona súper preparada. Es una gran persona que nos va a platicar hoy sobre cómo manejar nuestras emociones para poder vender más. Así que, pues bueno, los invito a que se queden hasta el final para abordar este tema tan interesante para todos nosotros. Así que, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado coach, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento por la invitación, por estar aquí y pues emocionado por compartir este espacio y bueno, conversar aquí. Vamos a ver pues qué reflexiones salen el día de hoy. Excelente, me encanta esa actitud. Bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, para que estén en contacto con nuestro querido coach Fernando Ramírez, pueden encontrarlo en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Coach Fer Ramírez. A mí, Cristian Cázares, me pueden encontrar en mi sitio web, cristiancázares.com, y en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, estoy como identidad de marca, y en YouTube como Cristian Cázares. A nuestra casa, Metanoia Radio, los pueden seguir en Facebook, en YouTube y en Twitter como Metanoia Radio TV. Les recomiendo que sigan a la estación porque hay una variedad de programas bastante interesantes. Y también los invito a que se queden hasta el final con este tema tan interesante que es las ventas. Todos necesitamos vender. Vendemos en muchos tipos de maneras en las que a veces ni siquiera sabemos que estamos vendiendo, pero vendemos. Pero lo más importante es cuando tenemos un negocio. Cuando estamos vendiendo nuestro producto, nuestro servicio o cuando nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Así que hoy vamos a hablar de cómo manejar las emociones para que este proceso sea mucho más sencillo y mucho más eficaz. Pero antes de esto, quiero preguntarte, mi estimado coach, me llamó mucho la atención lo que pusiste junto a tu nombre. Fernando Ramírez, cazador de creencias. Explícanos un poquito de esto, por favor. Claro que sí, todo parte de siempre. Desde hace mucho tiempo no me gusta el tema de las etiquetas, ¿sabes? De he logrado, he hecho, he estudiado. Entonces, como no me gusta el tema de las etiquetas, así de los logros que uno se va colgando, busqué algo que me definiera o definiera parte importante de lo que hago. Ahora sí que sí, trabajo con empresas, trabajo con líderes, trabajo a diferentes niveles, ¿no? En coaching, en formación, en acompañamientos. Y un común denominador de todos los aspectos y en cómo apoyo y en algo que soy extremadamente bueno es en ser preguntón. ¿Por qué? Porque justamente identificamos al preguntarnos, al cuestionarnos, podemos confrontar nuestras ideas, nuestros paradigmas y nuestras creencias. Entonces, sí, siempre que me encuentro con algún cliente en alguna conversación, pues ahora sí se activa el modo cazador de creencias,
para escuchar justamente esas creencias, identificar si hay creencias limitantes o creencias que están empoderando pues a las personas pues para llegar al siguiente nivel, para escalarlo, ¿no? Entonces, por eso me gusta el nombre de cazador de creencias, porque ahora sí es estar bien atento, cuestionarlas, observarlas y ya cuando las observas, las tienes aquí, pues ya las puedes mejorar, las puedes cambiar o puedes tomar alguna decisión, Cris. Excelente. O sea, es como una especie de resumen de lo que haces, ¿no? Como una de las acciones más importantes de toda la labor que realizas. Es Y correcto. de una manera muy original. Así que, pues bueno, te felicito por eso. Y pues vamos a entrar al tema de cómo manejar las emociones durante las ventas. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué son las emociones? Okay, las emociones. Hay diferentes corrientes que pueden definirlo, ¿no? Corrientes más espirituales, corrientes más científicas. Al final, las emociones pertenecen como a un instinto del ser humano, ¿no? Hay quienes dicen las emociones son energía, hay quienes dicen las emociones son químicos en nuestro organismo. Y justamente vamos a tocar, pues, los diferentes temas, ¿no? Las emociones, todos los sucesos, todo lo que acontece. Nos impacta, nos provoca un pensamiento, nos provoca una conversación interna, nos provoca una reacción emocional, ¿no? Tú vas a la calle, vas en el auto, llevas 20 minutos esperando el lugar de estacionamiento, se acerca una persona delante de ti y te gana el lugar de estacionamiento sin haberse formado, ¿no? Ese es un evento externo que influye en nosotros. Entonces, eso es lo que detona, es un pensamiento en nosotros. Ese pensamiento lo que detona también es un químico dentro de nuestro cerebro. No sé, el enojo va relacionado con el cortisol, ¿no? Entonces detona ese químico retroalimenta a nuestro organismo, ¿no? Esas hormonas, químicos y neurotransmisores le conocen, retroalimenta a nuestro organismo, lo segrega en el cuerpo y es cuando sentimos el enojo. Es cuando sentimos la furia. Es decir, aquel factor externo, porque, ojo, pocas veces o nunca controlamos lo que sentimos. Lo que controlamos es la intensidad de lo que sentimos y el qué hacemos a pesar de lo que sentimos, ¿no? Pero si recibimos una situación, por supuesto, es como, o sea, recibimos esta del auto, ¿no? Y recibimos el enojo. Se desencadena todos estos procesos biológicos y retroalimenta en nuestras emociones, retroalimenta en nuestras acciones, en nuestras facciones y en nuestras reacciones. ¿Qué le vamos a decir a la persona que se metió o si nos quedamos con esa emoción? Entonces, por ahí vamos a resumirlo como una emoción. Pues sí, dicen que somos seres emocionales, pero también seres biológicos. Una emoción puede ser una serie de procesos que suceden en nuestra mente que desencadenan, pues, en esta emoción. Ya después, sí, hay un tema energético. De hecho, hacen algunos estudios mapas de calor de una persona y determinan cuáles son las zonas que más se genera calor o más se activa la sangre también de acuerdo a las diferentes emociones. Entonces, sí. También las emociones son energía, son instintos que nos hacen reaccionar, que nos hacen instintos de supervivencia, que nos van a servir pues para muchos factores en la vida, Cris. Ok, esto está muy interesante y está muy completo lo que nos estás comentando. Esta pregunta la he hecho a diferentes invitados y tu respuesta me parece muy completa, ¿no? Aparte de acertada, muy completa, de diferentes ángulos. Eso es importante. Ahora, sobre emociones, podría hacerte muchísimas preguntas y podríamos divagar sobre ese tema, pero lo que hoy nos compete es las ventas. Entonces, la siguiente pregunta obligada sería, ¿cuáles consideras que son las emociones
que influyen al momento de que queremos vender? Esta pregunta te la hago porque no todas las personas entendemos qué es lo que está pasando, ¿no? De repente te ponen en la situación en la que tienes que vender, lo intentas y algo pasa, te paralizas y dices, híjole, pues creo que ni siquiera lo intento. O lo intentas y ya cuando estás ahí, pues como que ni siquiera entiendes qué está pasando. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Cuáles serían las emociones que se envuelven en este tema de vender? Ok, buena pregunta y de hecho buen contexto lo que comentas. La realidad es que nadie nos enseña a vender de manera formal. No hay, o por lo menos no había hasta hace algunos años, pocos años, una licenciatura en ventas, una maestría en ventas, pero algo de veras que nos enseñen. Solemos aprender a vender de forma empírica, porque vimos a alguien, ojo, normalmente vendemos porque no nos queda de otra también, ¿no? Ahí es bien común encontrar vendedores que, pues no les quedó de otra, es el de lo que había trabajo y vamos a darle, ¿no? Entonces, debemos entender que parte de una falta de profesionalización, ¿no? Nos avientan al ruedo, tenemos que vender, tenemos que enfrentarnos a los clientes, a la realidad, al seguimiento, a muchos factores que involucran la venta. Y, por supuesto, es un juego emocional. Y aquí les voy a contar una historia, fíjate nada más. Me gusta la UFC, de artes marciales mixtas. Claro. Hace algunos años había hubo un torneo, bueno, una pelea muy esperada. Estaba el campeón actual, llamado Anderson Silva. Era, pues, el campeón actual, el campeón que nadie le podía ganar. Y compitió o peleó contra el campeón que hace algunos años, bueno, el ex campeón, que hace algunos años tenía el trono. Por algunas situaciones se retiró esa persona, Belfort, también brasileño, los dos eran brasileños, son brasileños, se retira, regresa y combate por el título de campeón, ¿no? En su categoría. Y era el pago por evento, miles de personas, si no es que millones de personas conectadas al evento. En el evento, por supuesto, no recuerdo si fue en Las Vegas o en una zona donde estaba lleno total, todo el mundo esperándolo. Ahora sí que hagan sus apuestas. La pelea más esperada, pues, de la década dentro del torneo o muy esperada los últimos años. Comienza la pelea y la pelea duró más o menos 20 segundos. 20 segundos porque Silva de una patada en la cara noquea a Belfort. Y justamente así son las ventas. Así como ese ejemplo, las ventas es el deporte de contacto más duro que existe, pero no es un contacto físico, es un contacto emocional. Así como esperamos cerrar una venta, esperamos, porque ojo, la venta se liga con el factor dinero, el dinero se liga con el factor estilo de vida, con cubrir mis necesidades básicas, necesidades de crecimiento, o sea, con dinero, con esta comisión, con este cliente al que le venda, voy a pagar la renta de mi casa, voy a pagar la hipoteca, voy a pagar el auto, voy a tener las vacaciones con mi familia. Y la gente comienza a imaginarse. Tenemos a los clientes, al seguimiento, nos enfrentamos a la hora del cierre y el cliente dice, gracias, pero me voy a ir con tu competencia. Un choque emocional durísimo, claro. Porque no solo es perder la venta, sino es perder todo lo que involucra. A ver, no solamente es que te dijo no el cliente, sino es todo lo que involucra, lo que tú te imaginaste, ¿no? Incluso un error es que solemos planear con dinero que todavía no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. ¿Qué emociones hay? Por supuesto, la más fuerte, la más poderosa de todas es el miedo. Y el miedo de diferentes estilos, de diferentes nombres. El número uno que he identificado, un factor emocional para lo cual la gente se debe de preparar, es el miedo al rechazo. Es uno de los miedos principales que he visto en los vendedores a la hora de enfrentarse a una venta. Hay un miedo al rechazo.
porque dices, bueno, a lo mejor no le voy a hablar a este cliente porque qué tal que me dice que no. Así de ilógicos e irracionales somos los seres humanos, ¿no? Comenzamos, imagínate que aquí hubiera un invitado que tuviera una camisa roja, ¿no? Y yo dijera, no, es que, ¿qué tal? No, ese cliente mejor no le hablo porque hay una persona de camisa roja aquí en la transmisión. Así de irracionales e ilógicos somos los seres humanos, pero así también está el miedo ahí bien latente, ¿no? Ese miedo al rechazo, al miedo al no, miedo al no ser lo suficientemente bueno para cerrar una venta. Son esas creencias, ahí están las creencias que nos están limitando para que el vendedor no se atreva, no dé ese servicio, ese seguimiento o genere esa venta. Muchas veces, y esto es algo bien común, ay, no, no le voy a hablar al cliente porque seguro me va a decir que no. Bueno, pues, o sea, ya te lo estás comprando, ya te lo estás creyendo. Más allá de si sí, la ley de la atracción y todo, es que, a ver, estás con un pensamiento derrotista, segregas químicos derrotistas, tus emociones y tus posturas son pues, derrotistas, y por supuesto vamos a llegar con una actitud bastante, pues ya de derrotados. O sea, ¿no? Más allá de que sucede, atraemos lo que pensamos, es, pues claro, porque actuamos en consecuencia, ¿no? Entonces, por ahí vienen varios miedos, varias creencias. Están latentes las emociones, por ejemplo, bueno, el aspecto negativo, si le queremos ver, o el aspecto a confrontar, temas de miedos, de confrontarnos, de enfrentarnos, de superarnos. Hay otros temas que vienen, pues ahí implícitos, temas de la frustración, tema de la frustración porque uno se lleva a la expectativa. Se lleva a otros niveles y la frustración está por ahí. Entonces, este es un deporte de contacto durísimo a nivel emocional. Es una montaña rusa de emociones muy fuerte, muy intensa y, pues bueno, emociones todas las que queramos y en un mismo día podemos experimentar todas las emociones. Ok. Fíjate que esto que comentas, pues por supuesto estoy de acuerdo. Y te quiero compartir una experiencia personal en la que yo antes trabajé en una empresa en ventas. Era ventas B2B. Y entonces yo no tenía ningún problema en acercarme a otras empresas, en hablar con la gente, en presentar los productos. Pero cuando empiezo a ejercer yo mi profesión de diseñador como freelance, entonces yo era el que tenía que ir con los clientes, ¿no? O conseguir a los clientes, hablar para cerrar los tratos. Y empecé a notar que me costaba mucho trabajo. Lo que yo me di cuenta es que al ser algo que yo diseño y que yo hago, es como mío, y entonces en el momento de que no se cierra, de que no se acepta la propuesta o cosas así, entonces ya se vuelve como personal, ¿no? Ya me lo tomo yo como personal. Y cuando era otra empresa, productos de otras personas, pues como que ahí no había problema, ¿no? Entonces, yo creo que eso también influye, ¿no? ¿Qué tan personal te lo tomas o qué tanto tu ego está metido ahí en lo que estás vendiendo? ¿Tú qué opinas? Claro, al final son los must, ¿no? Los must, los debo hacerlos, ¿no? Debemos hacerlos. Si estamos en un trabajo y nos contratan para una venta, pues es el debo hacerlo, ¿no? Estamos de cierta forma obligados, ¿no? O sea, por un contrato, pues, o sea, tenemos que hacerlo, ¿no? El tengo que hacerlo. Cuando estamos como emprendiendo, como independientes, ese tengo que hacerlo, descubrimos que como no hay alguien detrás que nos esté evaluando nuestro rendimiento, que nos esté pagando la comisión, el desempeño, los resultados, o sea, somos nosotros mismos, podemos caer en un círculo vicioso de ser permisivos y a lo mejor no tengo que.
no estás obligado, pero pues simplemente ese no tengo puede ser una combinación entre emociones y creencias. Una de las creencias más profundas cuando he escuchado algo similar, creencias como mi producto no es tan valioso, qué tal que esto no le funciona al cliente como yo lo pienso, quién soy yo para cobrar tal cantidad. Hay cuestiones de creencias, que no nos permiten avanzar. De hecho, uno de los errores con los emprendedores que cometen en las ventas es comenzar cobrando bajito, ¿no? Poquito, para darse a conocer, ¿no? Ok, pues no está mal, pero el tema es de que inician cobrando bajito, pasan 4 años y siguen cobrando bajito, ¿no? No escalan su precio, no se atreven por ahí decía Daniel Javif, es una persona que sigo en redes, lo veía que publicaba, bueno, es que cuando aprendes y te das cuenta de cuánto vales, dejas de dar descuentos, dejas de ponerte como trabas mentales. Entonces, es una creencia ahí, amigo, que justamente ahí estaba atacándonos de realmente seré valioso. Y el tema del ego lo tocaste ahí de forma preciosa, porque el ego no así, ¿no? Nos dice, tú no te preocupes, no te enfrentes a eso, pobrecito, o sea, porque tú eres muy valioso y no queremos que nos lastimen. Mejor no lo hagas, ¿no? Y nos mantenemos, pues, intactos, ¿no? Un poco ese es el juego del ego, por ahí se le llama el enemigo, que siempre va a estar ahí, pero que, o sea, uno tiene la decisión si le hacemos caso o no. Claro. Ok. Bueno, pues entonces ahí están un poco las emociones principales, ¿no? El miedo, el rechazo. Toda la construcción que nos hacemos, como futurizar, por decirlo así, ¿no? Pues ahorita voy a llegar y me van a recibir rápido y voy a hacer mi presentación y me van a decir que sí y casi, casi me van a dar el dinero en efectivo, me lo voy a llevar yo y voy a pasar a comprarme algo de, no sé, ¿no? Ropa o. Y esa como construcción ahí que vas volando. Que cuando se cambia el plan, porque evidentemente no va a pasar como te lo imaginas, pues ya se te cayó ahí todo el rollo. También un poco este tema del ego. Entonces, ¿qué te parece si ahora empezamos a platicar, a que nos cuentes un poco de cuáles son las acciones que nosotros podríamos tomar para manejar estos temas? ¿Qué te parece si empezamos con el miedo? Ok. Bueno, al final, amigo Chris, ¿se vale decir palabrotas en tu programa? Sí, adelante. Es que Con confianza. hay una filosofía que la aprendí de mi coach hace algunos años. Dos tips básicos para combatir el miedo. Bueno, tres tips. Número uno, darnos cuenta que el miedo tema mental que nos construimos en nuestra mente. Es como lo que te decía, ¿no? O sea, no lo voy a hacer porque está la persona de rojo ahí. Es algo que yo me construyo, ¿no? El miedo muchas veces es un sobreuso de la imaginación, sobreuso del futuro. ¿Y qué tal que me dice? ¿Qué tal que me rechaza? Justamente en la tarde me contactaba una amiga que tenía 10 años de no ver. Y me decía, es que tenía miedo de contactarte porque no fueras a pensar que solamente te hablaba para hacer negocio. Bueno, gracias, felicidades por atreverte a contactarme, ¿no? Pero ahí estaba un miedo de algo que ella creía que o sea, el miedo no está, la mayoría de las veces no está sustentado en algo real. Es un sobreuso de la imaginación. Número uno, ser consciente, ese sobreuso de la imaginación. Nos hacemos rollos mentales, por decirlo bonito, con situaciones que no están pasando y es probable que nunca sucedan, y eso nos frena. Número dos, hacernos consciente que el miedo es parte del juego. Así como hay un libro que se llama Satán, autobiografía del ego, y nos dice el ego, bueno, así como el miedo,
pues estás jugando contra el mejor. Espero que te estés divirtiendo. Al final, esto es un juego en donde el miedo es parte del juego, el fracaso es parte del juego. De hecho, no puedes tener éxito si no tienes fracaso, ¿no? O sea, es parte del juego, es parte del show. Sentir miedo es algo bastante normal. En las ventas, claro que sí. De hecho, persona que va a un encuentro de venta, por ejemplo, y no siente ese nerviecito, quiere decir que ya se está confiando demasiado. Entonces, el miedo está ahí para cuidarnos, o sea, el miedo está para decirnos algo, decirnos alerta, decirnos, darnos alguna indicación, pero pues aquí viene el punto número tres, el decirle al miedo que ya que está ahí, lo identificamos y lo aceptamos, decimos, bueno, sí, sí tengo miedo, ¿no? Lo aceptamos, lo volteamos a ver a los ojos, tal cual al miedo, lo observamos, le decimos, gracias por estar ahí porque me quieres decir algo, pero pues chinga tu madre, ¿no? Porque al final, pues al final, es un poco. Claro. Sí, ¿no? Sí, lo entiendo Al final perfecto. es un poco acallar ese ego, ese miedo, alimentado por el ego incluso, y decirle, a ver, espérate, ¿no? O sea, hazte un lado, me estás estorbando, ¿no? Y entonces seguimos adelante. O sea, pues no sé si con miedo o sin miedo, pero pues seguimos adelante porque hacemos el miedo a un lado. Y el siguiente punto, me parece que es el punto número cuatro, ver la bondad del miedo. El miedo está ahí por algo. Te quiere proteger de algo. ¿De qué es ese algo que te quiere proteger? O sea, por ejemplo, ayer, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, ¿no? El temblor que hubo. Bueno, pues claro que hubo miedo porque se prendieron las alarmas y ese miedo nos quiere decir, alerta, muévete, muévete, compadre, a ver. Entonces, también el miedo nos impulsa, nos hace movernos. Es el darnos cuenta, ¿para qué está ese miedo? ¿De qué nos quiere cubrir? ¿Qué nos quiere decir? Y entenderlo. Por supuesto, es un proceso que requiere práctica, hacerlo constantemente, pero poco a poco, mientras más lo practiquemos, más fácil va a ser el proceso de superar a esos miedos. Ok. Entonces, aquí lo que más me llama la atención es esta parte de identificarlo y reconocerlo, ¿no? Que yo creo que hay veces que no es tan fácil. O sea, a lo mejor nos sudan las manos antes de entrar a ver al cliente. O hay cosas físicas. Que nos dan como más sudoración, tal vez, ¿no? Aparte de, obviamente, pues la sensación, la emoción que estamos sintiendo. Pero a veces es lo que decía al principio del programa, ¿no? Que a veces no es tan fácil. O sea, cuando estás ahí en el punto, como que no es tan fácil decir, pues es miedo, ¿no? O es lo que sea, la emoción que tengas. Entonces, eso me parece muy importante, el encontrarla, definirla, aceptarla y luego pues adelante, ¿no? A darle. Eso está muy bien. ¿Qué otra técnica o qué otra idea habría para superar el miedo? Ok, un poco retomando la parte de la aceptación, en coaching decimos, a ver, lo que no controlas, te controla. Entonces, otra frase que también es muy dicha es, a ver, no puedes controlar aquello de lo que no eres consciente. De lo que ya eres consciente, ya puedes controlar. Por ejemplo, imagínate que vamos a una cata de vinos, ¿no? Imagínate que no Okay. sabemos de vinos, ¿no? Voy a suponer que no sabemos de vinos. Y vamos a una cata de vinos, nos sirven diferentes vinos, los probamos. En nuestra incompetencia o nuestra falta de conocimiento, no podremos diferenciar una uva de otra, ¿no? O decimos, bueno, pues, está rico, no está rico, pero hasta ahí. Imagínate que en esa cata nos dicen, bueno, este es un vino, este es una cosecha, este es la textura, el olor, la forma, ya empezamos a aprender, ¿no?
Y entonces, ahora nos muestran los vinos y podemos comenzar a reconocer, ah, ok, ese es un estilo Syrah, ese es un estilo Sauvignon, Cabernet, lo que sea. Ya podemos comenzar a reconocerlo. Entonces, al principio no reconocíamos porque no lo hacíamos consciente, ¿vale? No podemos controlar lo que no hacemos consciente. Después aprendimos y entonces ya podemos controlarlo, decidir qué vino nos gusta más, etc. Lo mismo pasa con las emociones. Si queremos controlar una emoción, en primer lugar, pues la tenemos que hacer consciente, la tenemos que hacer presente. El error que muchas personas caemos es hacer como que nada pasó. O sea, así de algo, un cliente molesto, me enojé y sigo mi día como que nada pasa. No, porque eso es como evitar ver el elefante rosa en la habitación. Decir, bueno, a ver, Okay. está ahí, pero mientras no lo veas, mientras no lo observes, no lo vas a poder controlar. Si no lo haces consciente, no lo controlas. Y al contrario, te va a controlar a ti. Por eso mucha gente es muy reactiva, muy impulsiva, muy mecha corta, porque no se ha atrevido a ser consciente de sus emociones, no las ha observado, no las ha reconocido, ¿no? Entonces, una de las técnicas va por ahí, justamente el reconocimiento, y no solamente del miedo, de cualquier emoción. Reconocer lo que sientes en ese momento, sí. Me siento frustrado, me siento feliz, me siento alegre, me siento apático, me siento triste, me siento melancólico, lo que sea que sientas. Reconocerlo en primer lugar. Okay. Segundo, permitir que fluya. Permitir que fluya. Si estoy muy enojado, o sea, una buena práctica no es desquitarte con la persona que tienes enfrente, ¿no? Una buena práctica, pues, si estás enojado, pues, sí, desquítate. O sea, hay muchas personas, empresas incluso, que ponen ahí su saco de golpear de box, ¿no? O sea, su costal de arena, Claro. para que saquen la emoción. Si tienes tristeza, pues llora. Si tienes ganas, si estás muy contento, pues baila. O sea, tienes que permitir que se exprese la emoción. Si no lo permites, lo que sucede es que la acumulas dentro. Y entonces el famoso dicho de la gota que derrama el vaso, pues claro, porque tenemos Sí. un cúmulo de emociones y explota, es una olla express y explota. Entonces, algo bastante sano, amigo, es comenzar a permitirnos sentir la emoción. Oye, a ver, estoy bien enojado porque este cliente molesto, me gritoneó. Yo te diría, retírate un poquito, tómate 5 minutos, retírate, vete al baño, vete a donde quieras. Permite sentir así, así, como si estuvieras enojado con esa persona, porque cuando fluye la emoción, empieza a perder fuerza, empieza a perder fuerza. O sea, así de fácil, ¿no? Hacerlo consciente, aceptarlo, aceptar lo que sientes y permitir que fluya. Es una de las herramientas que más me ha funcionado y también con mis clientes, con las que más practicamos, aprenden este proceso de flujo de la emoción. Claro. Y entonces, cuando baja la emoción, comienza a subir la razón y ya podemos tomar mejores decisiones. Ok. Excelente, excelente consejo. ¿Te parece si revisamos los comentarios de la gente? Tenemos a Raúl Hernández. Saludos, Cristian. Que sea un gran programa como siempre. Muchas gracias, Raúl. Raúl siempre nos acompaña aquí en el programa. Muchas gracias. Espero que te quedes hasta el final. De la producción de Metanoia Radio TV, nos dicen Fernando Ramírez, muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento que nos compartes. Rubén Rodríguez nos dice y pese. No sé qué quiera decir eso, pero bueno, pues gracias Rubén por estar por acá. Tenemos a Patti Quintana. Excelente invitado, gracias. Patti también es anda por aquí en los programas. Dice, si ya fracasé en las ventas y ya no animo, bueno, me imagino que es ya no me animo, ¿qué me recomiendas? Primero sería definir qué significa fracaso.
Justamente en la mañana platicaba con una cliente que me decía, oye, es que no sirvo para las ventas. ¿Cómo? Sí, es que los clientes me dicen que no. Los clientes. A ver, ¿cuánta gente te ha dicho que no? Cinco personas o cinco clientes le dijeron que no. Y ella lo interpretó como que ningún cliente le quería comprar y como que ella era mala para las ventas, ¿no? Entonces, pues date cuenta, o sea, a ver, en el juego de las ventas, te voy a traer una metáfora y una frase, Patti, que te va a ayudar muchísimo. Hay que identificar o sea, ¿a qué le llamas fracaso? A ver, y ojalá puedas compartirnos ahí en el chat, los comentarios, qué es fracaso para ti, ¿no? Pero bueno, velo así, muy mexicano. Está una piñata y el vendedor le pega la piñata. Pará, pará. Está el dale, 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 ¿no? La venta, no sabemos si la piñata sea de barro, sea de engrudo, sea de tabique, sea de cemento, sea de metal. Lo que sabemos es que hay que estarle pegando, 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 porque tarde o temprano se rompe. Es decir, tarde o temprano tenemos el resultado. ¿De qué nos habla? Constancia, perseverancia, aprendizaje. Cada no que recibes es un batazo que le das. Cada no, en vez de que te tire, o sea, en vez de que te tumbe, te mande a la lona, al suelo, cada no, ¿qué pasaría? Te invito a que lo veamos como, ¿qué pasaría si lo vemos? Cada no me fortalece, cada no me acerca al sí, cada no me acerca al cliente que me va a comprar la cantidad grande, ¿no? Y la metáfora es la siguiente, Patti. Todo máster alguna vez fue un disaster. Entonces, al final es, Pati, seguirlo intentando con la apertura de irlo, a ver, definitivamente, si no estamos motivados en las ventas, no va a haber ventas, aunque tengamos las estrategias. Entonces, una de las pilares también por ahí sería el trabajar y observar cómo está tu propia motivación, qué te automotiva, porque automotivada, aunque no conozcas la estrategia, automotivada vas a impactar más con los clientes. Eso sería, Cris. Ok, pues esperemos que le sirva esta información a Patty y si nos aclara un poquito más la parte del fracaso, pues adelante, ¿no? Aquí estamos. También los invitamos a que si alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta, pues adelante con toda confianza. Y pues bueno, aquí con este comentario de Patty, lo que estoy viendo es que estábamos hablando de las emociones en el momento de estar con el cliente, estar vendiendo, ¿no? Esta parte del miedo, de la frustración. Pero acabas de mencionar algo que también me parece muy importante, que es como el previo, ¿no? El qué te motiva y qué tan mentalmente estás preparado para enfrentarte a este proceso, ¿no? Este tema de la motivación, ¿qué te parece si nos hablas un poquito más de este tema? Ok, justamente hablando de la motivación, hay un error, no error, hay una trampa que muchas personas solemos caer. Nos desmotivamos, perdemos el optimismo, el entusiasmo para realizar una tarea, para vender. El cliente nos dijo que no, dos clientes nos dijeron que no. A lo mejor he vendido y mis ventas no son lo suficientemente buenas para mantener mi estilo de vida, ¿no? Y eso provoca desmotivación. Bueno, entra en juego aquí dos factores: motivación y disciplina. Ahorita tocamos la motivación. Entonces, se dice la disciplina, bueno, va a trabajar cuando el talento no lo quiere hacer. Entonces, justamente de eso habla, ¿no? Esto, el ser disciplinados es tener una fortaleza mental y una fortaleza emocional, porque es hacer lo que tengamos que hacer. Nos guste o no nos guste, ¿no? Al final, y voy a decir una de las netas que a muchas personas nos duele, pero es, a ver, todo mundo sabemos lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo que queremos. Que no lo hagamos es otra cosa, porque entonces se liga ahí, ¿qué está pasando con nuestra disciplina? ¿Qué está pasando con nuestra determinación? ¿Qué está pasando con nuestro compromiso?
está pasando con varios factores, ¿eh? O sea, van ligados todos en este eje de la disciplina. Y del otro eje está la motivación. La motivación, mucha gente es como, ¿cómo le decimos? Llamada de petate. Sí, las Okay. ventas, sí, mi producto, salgo emocionado, hablo con tres clientes, me dijeron que no, pff, me desinflo. Sí, claro, ¿no? En las ventas vale más constancia que explosividad. O sea, las ventas es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Si un mes vendimos y 2 meses no vendemos nada, pues bueno, si promediamos el año, pues a lo mejor no combino. Si un mes vendemos y al siguiente mes vendemos un poquito más y a lo mejor un poquito menos, y ahí vamos fluctuando, pero mantenemos más o menos una constante de crecimiento, eso es más valioso, pues, para provocar un resultado, ¿no? Entonces, entendiendo este juego emocional, la mayoría de los vendedores, cuando está emocionado, vende, contacta, prospecta, resuelve dudas, manda cotizaciones. Cuando está desmotivado, no hace nada. Tiene apatía, tiene flojera. Y entonces se vuelve ahí pues, la disciplina. A ver, pues, compadre, comadre, ¿qué onda, no? O sea, yo a lo mejor no te sientes bien, dicen los orientales, para cambiar tu estado de ánimo. Tienes que llevar a la acción, a ver, aunque no nos sintamos bien, si con disciplina hacemos lo que tengamos que hacer, aunque no nos sintamos bien, aunque no queramos, pero lo hacemos y seguimos avanzando en el negocio, en la venta, evidentemente y eventualmente vamos a tener un resultado. Pero si seguimos en este juego de la fluctuación, de la motivación, pues bueno, definitivamente, o sea, en un emprendimiento. Oye, en una empresa, ¿no? Eso no lleva a buenos resultados a la larga. Y de la motivación, siempre el consejo máximo va a ser no esperen, no esperemos la motivación externa, porque si no nos volvemos dependientes de que llegue alguien y me motive, que llegue mi jefe y me motive, que llegue el cliente y me felicite y me motivo, ¿no? O sea, si estamos esperando la motivación externa, no está mal, pero puede crear una dependencia, ¿no? Si no hay Claro. motivadores externos, pues no me motivo, no trabajo, no genero resultado y caigo en el ciclo vicioso. Por eso la importancia de encontrar lo que nos motiva internamente. ¿Cuál es esa? ¿Para qué hace lo que haces? Esa es la pregunta, pues la pregunta del millón. ¿Para qué hace lo que haces? O sea, ¿para qué vendes? ¿Para qué trabajar de independiente, ¿no? ¿Para qué contactar clientes? Bueno, la gente podrá decir, para ganar dinero. ¿Para qué? Para tener un estilo de vida. ¿Para qué? O sea, si nos llevamos a preguntar cinco para qués, podemos descubrir, por ahí se comienza a aclarar, pues un propósito, el para qué haces real, para qué haces lo que haces, cuál es tu motor que hace que te levantes un lunes a las 5 de la mañana con la motivación máxima, y si no tienes la motivación máxima, pues la disciplina máxima de hacer lo que tienes que hacer para cumplir tus objetivos, y eso evidentemente te va a elevar tu nivel de motivación. Entonces son factores internos, todo está interno, la automotivación se le llama. Ok. Ok, me parece muy bien. Pero aquí hay algo que quiero comentar. Esta parte del, por ejemplo, lo que dice Patty, ¿no? Lo intentó, no sabemos hasta cuándo ni cómo, pero intentó vender, fracasó y ya no quiere intentarlo. Entonces el consejo es, pues, hay que intentarlo, ¿no? Porque esto no es como lo mencionaste, o sea, no es una carrera de 100 metros, es de correr mucho, estar intentando mucho. La motivación, el saber, esto como el antes, ¿no? El saber para qué quiero hacer esto. Y entonces, si no hay motivación, hay disciplina y pues de todos modos la tienes que dar y vamos a echarle ganas. Perfecto. Esto es algo emocional, esto es algo interno, un trabajo de nosotros. Hasta ahí lo entiendo perfecto. Pero, ¿qué tanto pasa? Bueno, más bien sí pasa, pero el hecho de que
una persona esté neceando. O sea, es decir, pues yo le voy a echar muchas ganas, si no estoy motivado, pues tengo disciplina y ahí estoy y me voy a aventar el maratón y son dos maratones los que me voy a aventar porque yo sé que va a funcionar y nunca resultados. Ahí, ¿qué tanto, cómo nos podemos dar cuenta si es algo nuestro, o sea, que estamos neceando y estamos yendo como contra el muro, o es que el producto realmente no funciona, ¿no? O el servicio que estamos vendiendo. ¿Cómo podemos detectar este punto? Por eso es que tengo trabajo. Porque justamente, Chris, ahí es donde detona la parte de cazar las creencias, porque, a ver, cuando me llega una persona necia, ¿no? La realidad de las cosas es que todos tenemos nuestras creencias y bien arraigadas, ¿eh? Así. Y además que las aprendimos en algún momento de nuestra vida, las interpretamos como verdadero y creemos que es la verdad absoluta. Entonces, en primer lugar es darnos cuenta que nadie tiene la verdad absoluta. En las ventas no hay verdades absolutas. Solamente existe mi propia verdad. Lo que yo veo, así, como carrera de caballo, ¿no? Lo que yo alcanzo a ver, si yo voy, le doy y le doy y le doy, pero no tengo la apertura ni la humildad de recibir una retroalimentación, de pedir un feedback, de acercarme a un coach, un mentor, a un curso, videos, audios, podcasts, o sea, no hay pretexto, la información ahí está, ¿no? Para comenzar a aprender, muchas veces esa necedad no es que la persona no sea buena en las ventas, es que está casada con sus ideas y con sus propias creencias del pasado que no le dejan avanzar. Y, por ejemplo, ahí te va esta metáfora. Imagínense que estamos en un barco, ¿no? El barco es nuestro cuerpo. Queremos llegar a un puerto, un resultado en las ventas. Entonces, el barco sale, nosotros salimos y pues, también nuestra mentalidad es el capitán del barco. No sabemos si el agua sea turbulenta o el agua sea tranquila, ¿no? Pero al final seguimos avanzando, ¿no? Como podamos, seguimos avanzando. A veces el barco no puede avanzar. No avanzamos en nuestros resultados. ¿Por qué? Suele pasar que en este andar del barco o andar de la vida o en las ventas, soltamos las anclas. ¡Puaj! Soltamos anclas y no nos damos cuenta que están abajo. ¿Qué son esas anclas? Esas creencias limitantes. Ese de, no, a ver, tú tienes que vender de esta forma porque así lo aprendiste. Y caemos en esa necedad de no ver otras opciones. Tenemos un ancla de la necedad. Seguimos avanzando, no provocamos ventas porque, pues, no sé, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, no me gusta que me den una retroalimentación, me enoja de hecho que me confronte, ¿no? Para ese enojo, esa relación con la confrontación, con el feedback, es otra ancla. Y vamos así, soltando anclas. Y lo peor es que las anclas están en un punto que no logramos verlas. Y por más que queremos avanzar, le damos, no podemos avanzar. Bueno, uno de los consejos es el voltear a ver, es un trabajo, no es tan sencillo, ¿eh? Voltear a ver cuáles son esas anclas o esas posibles anclas que te está deteniendo a nivel creencia. ¿Por qué para qué esa necedad? ¿Qué se gana con esa necedad? Realmente, si le hemos dado y dado y dado a las ventas, bueno, es momento de salirnos, o sea, del problema y decir, a ver, un momento de pausa, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando que no logro mis ventas? ¿Qué está pasando, no? A lo mejor encontramos la llave, que a lo mejor es la mentalidad. No tenemos la mentalidad que se necesita. No tenemos la disciplina. No tenemos las estrategias necesarias para cubrir nuestros objetivos. Es la medida que hacemos una pausa y observamos. Y otra que te funciona pues, más rápido es pues, buscar un coach, un mentor que te ayude y te enseñe el camino, que te enseñe tus anclas,
porque necesitas un punto de vista externo para ver tus anclas, porque a veces no las podemos ver, se le conoce como punto ciego, no las vemos o no las queremos ver, hasta que llega alguien externo que no está involucrado emocionalmente y dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no corrige? O sea, nos hace ver las anclas y es ahí cuando, plácatelas, nos caen los 20s. Claro, es como este dicho, ¿no? De es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. O sea, no vemos nuestros problemas, no vemos nuestras anclas, como le llamas, pero todos los demás ahí ven, ¿no? Por supuesto. Raúl Hernández nos dice: sí, es verdad, de pronto se cierra uno y no ves lo que estás mencionando, como en este caso que mencionas, que es verdad, hay un mundo de información, de cursos, talleres, etcétera, en YouTube y la red. Sí, pues ahí está la información. El tema es que de repente no queremos hacerlo, ¿no? No queremos investigar. También nos dice Raúl, Fernando, Cristian, ¿qué sugieren para encontrar nuevos segmentos de mercado para renovar los emprendimientos que por razones obvias de continuidad y edad nos vamos quedando con los clientes de siempre? ¿Quieres contestar? Ok, a ver, vamos a ver por ahí, Raúl, gracias por tu pregunta. Bueno, esta sugerencia para encontrar nuevos segmentos de mercado para renovar los emprendimientos que por razones obvias de continuidad y edad nos vamos quedando con los clientes de siempre. Ok, esto me lo he encontrado varias veces, sobre todo con negocios que a lo mejor ya han funcionado y ahora necesitan renovarse. Entonces, es el entender que lo obvio, primero entender lo obvio, que estamos en una realidad tan veloz, tan cambiante, tan tecnológica, en donde sí, efectivamente, tenemos que comenzar a observar cuáles son las tendencias. Ojo, las generaciones van avanzando, ¿no? Las generaciones, los baby boomers van jubilándose, van sucediendo las empresas, los negocios. La generación X, pues, también va creciendo. Se dice que, dato de Deloitte, 2025, 3 de cada 4 trabajadores van a ser millennials. El 75% de la fuerza laboral y de los tomadores de decisiones serán millennials. Una forma inteligente e innovadora de encontrar nuevos segmentos de mercado es observar las tendencias, observar. O sea, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Y qué viene? Bueno, vamos a entender el mindset colectivo, Raúl. ¿Cómo piensan estas generaciones? ¿Cómo toman decisiones? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Algunos tips, algunos secretos es, bueno, a ver, la velocidad con la que atendamos, factor fundamental. El entregar una experiencia, es decir, la venta por el precio comienza a perder relevancia y comienza a ganar más valor la experiencia que puedas entregarle a tu cliente. Entonces, está la velocidad, está la experiencia, está el hoy en día, el cliente de hoy en día busca ser educado. Educado no me refiero a que tenga educación, sino a que le enseñes, a que le digas, que le platiques un poquito de tu negocio, enséñale un poquito de tu negocio para que conectes con su mente de tú eres el experto, tú eres el especialista. ¿Qué otras tendencias? Bueno, vienen tendencias muy fuertes, por supuesto, toda la parte remota, toda la parte de colaboración a distancia, es decir, en resumen, para encontrar nuevos segmentos de mercado, una de las claves que ha funcionado muy bien es observar las tendencias. Antes se decía que, como decían en el marketing lo creabas para atraer, para jalar clientes, ¿no? Ahora el producto ya no se crea, el producto o servicio ya no se crea para buscar clientes. El producto o servicio se crea para encontrar puntos de dolor de los clientes. Otra de las herramientas para un nuevo segmento, ¿no? Y para tener continuidad y para encontrar nuevos clientes es. Ok, primero, ¿a qué tipo de personas le quieres vender? ¿A qué tipo de empresas? O sea, defínelo, ¿no? O sea, también defínelo, Raúl.
¿A quiénes les quieres vender? Segundo, ¿qué les duele a esas personas? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan esas personas que tú puedas cubrirlo, sea con tu producto o servicio? Cuando piensas, el ser humano busca alejarse del dolor y acercarse al placer. Ese cliente que has definido, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Cuáles son sus necesidades, sus frustraciones? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? O sea, ¿cuál es su crecimiento? Es el dolor y el placer de tu cliente. Cuando identifiques, hagas esta lista de dolor y placer que tiene tu cliente o el cliente que quisieras atacar, puedes definir si tú puedes crear un producto que solucione ese problema, ese dolor, ese placer, ¿no? O sea, que lo lleve al siguiente nivel para escalarlo. Entonces, básicamente sería eso, Raúl. Excelente, me parece excelente tu respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Este tema de observar a los clientes o a los posibles clientes y sobre todo encontrar los puntos de dolor, los trabajos del cliente, eso es clave, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay un libro, no recuerdo bien el nombre, pero el autor es Alexander Osterwalder, que precisamente habla de esto, ¿no? Y tiene un diagrama donde pues uno lo va llenando y es totalmente lo que dices, ¿no? Me parece muy acertada tu respuesta. Tenemos también a Edgar Chávez. Gracias, Edgar, por estar con nosotros. Dice, hola, buenas noches. Mi nombre es Edgar Chávez. Yo aplico la fórmula de Form. Esto lo aplico a diario con mis clientes y exactamente hago lo que dice el coach. Conoce las necesidades de los jóvenes. Bueno, yo desconozco esta fórmula de Form. No sé si tú, mi querido coach, la ubicas. Por ese nombre no, ¿eh? Igual, Edgar, si pudieras compartirnos cuáles son las siglas, o los acrónimos de esta metodología, excelente. Sí, estaría bueno conocerlo. Ok, mientras Edgar nos comparte esta fórmula, vamos a seguir hablando un poquito del tema en el que estábamos, el tema o la siguiente emoción que me gustaría que nos hablaras un poco es de la frustración. Ya fuimos varias veces, ya intentamos, ya tocamos puertas y no pasa nada y entonces uno siente que pues que ya valió, que no sirve uno para esto. ¿Cómo podemos enfrentar y cómo podemos superar la frustración? Ok, y esto se los comparto como mi propia filosofía de vida. Me gusta hacer montañismo, ¿no? Me gusta irme así a las montañas y andarme trepando, ¿no? Pero justamente tiene mucha filosofía ese tema de la montaña, porque la montaña es una gran maestra. Muchas veces, a ver. Nos sentimos frustrados, el sentimiento de la frustración es porque sentimos que no estamos avanzando. O sea, ojo, es puro sentimiento. Me tocó un cliente que me decía, es que siento que no avanzo al final del día, pero hago muchas cosas. Bueno, ¿y cómo lo mides? O sea, no podemos medir, no podemos mejorar lo que no podemos medir, ¿no? Frase famosa. Entonces, si nos sentimos frustrados, quiere decir que no estamos midiendo nuestro progreso. Quiere decir que nos sentimos en círculos, 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 círculos. ¿Realmente no estás avanzando en las ventas? ¿O realmente estás aprendiendo en las ventas? Vamos a desglosarlo, ¿no? La gente luego me dice, sí, pues ya me siento bajoneado, ¿no? No he vendido nada. Vale. A ver, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Pero tampoco puedes medir lo que no puedes describir. Frustración. Descríbeme la frustración. No, bueno, un sentimiento de que los clientes me dicen, todos los clientes me dicen que no. Todos los clientes. O porque dos te dijeron que no, ya. Un vendedor hace poco me decía, es que ninguna empresa quiere comprar porque estamos en COVID. ¿Ninguna empresa? O realmente. O sea, vamos, ¿a cuántas empresas has tocado y cuántas empresas te han dado esa respuesta?
No son todas. Ya le estamos poniendo ahí una métrica, ¿eh? Y decimos, bueno, a lo mejor está bien, pues ya toqué a 10 empresas y las 10 me dijeron que no. Vale, vamos por otras 10 de otra industria, de otro giro totalmente distinto, porque habrá empresas que están creciendo brutalmente en esta pandemia, ¿no? Entonces, vamos por esas. Entonces, no nos cerremos en no está funcionando, porque eso nos mantiene en el ciclo vicioso que genera frustración. Tomando en cuenta la montaña, uno de los secretos es colócate objetivos en las ventas, ya sea que estés emprendiendo, ¿no? De forma en un negocio o tengas un equipo o no lo tengas. Colócate un objetivo. A ver, uno de los. Eso tiene que ver con mentalidad. Se llama punto de tensión creativa. Si te colocas un objetivo muy, muy grande, pues está bien, como dice Donald Trump por ahí en sus libros de antes de que fuera presidente, ¿no? Piensa en grande, sí está bien. Pero si te colocas un objetivo tan grande, lo que puedes hacer es, más allá de motivarte, puedes estropearte. Porque tu cerebro dirá, ay, güey, ¿no? ¿Y cómo se logra eso, no? O sea, si no estoy vendiendo, si ahorita vendo 10 mil pesos mensuales y me quiero colocar una meta de vender 5 millones de pesos mensuales, pues mi cerebro dice, bueno, hay una brecha bastante grande, ¿no? O sea, pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces, un secreto, el punto de tensión creativa es ponernos retos, o sea, date, y esto varía, ¿no? O sea, ¿qué tan grande? Varía de cada persona. A ver, un reto que sea lo suficientemente grande para que te haga que te estires, pero que te emocione a la vez. Si te agobias, quiere decir que fue demasiado grande, porque el agobio suele paralizarte. Si el objetivo es muy bajito, pues lo vamos a así, ay, vender 10 pesos mensuales, ¿no? Bueno, nos aburrimos, caemos en el, bueno, o sea, ya lo cumplí, ¿qué más sigue, no? Entonces, el punto de tensión creativa es busca ese objetivo que te rete y que te haga que te emociones, que te estires como una liga. No estires tanto la liga porque se rompe. Entonces, ese sería el número uno, el buscar ese reto. Siguiente, ya que estás en eso, colócate pequeñas metas en el camino. Cuando voy a la montaña o voy con gente. A veces la gente no tiene toda la condición y dice, bueno, yo llegué hasta aquí. No, a ver, espérate, no pienses en la cima, o sea, la cima está ahí. Piensa en el siguiente árbol que está a 200 metros, piensa en la siguiente roca que está a 100 metros, piensa en el arenal que está a 50 metros. Vete colocando metas progresivas que te van a llevar eventualmente a conseguirlo, ¿no? Pero ya le estás poniendo una métrica, entonces, ya todo lo que hagas, va a sumar a un avance. Si un día no vendiste nada, eso puede generar frustración, pero date cuenta a cuántas empresas tocaste. Porque si una empresa te dice que no, una persona te dice que no, es un no por ahora, pero puede convertirse en un sí después si le damos un buen seguimiento. Entonces, todos los días son un avance, todos los días es un pasito, un pasito, un pasito que nos acercan a la cima. Por ahí está, para combatir la frustración, objetivo retador. Micrometas. Excelente, me encantó este concepto. Es como busca tu montaña, ¿no? O sea, no trepes cualquiera, más bien busca la tuya, la que te acomoda. Eso está excelente. Le agregaría también este tema de que hemos estado tocando, ¿no? Ya tocaste a dos empresas, ya tocaste a 10 y no pasa nada. El giro o el ampliar tu meta no solamente está en buscar empresas de otro nicho o de otra industria, sino también en otros países, ¿no? Con la tecnología que tenemos hoy en día y la apertura que hay, sobre todo la pandemia nos trajo este tema de las videoconferencias, se volvió súper popular. Entonces, pues es muy fácil contactar a gente de otros países y hacer el match, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el programa ya tuvimos un empresario español. Igual solamente eran temas
de horarios, ¿no? El día que a las 9 de la noche de aquí de México, para él eran como las 4 de la mañana, una cosa así, que fue lo único complicado, ¿no? El siguiente programa, bueno, más bien es el programa del 22 de septiembre. Vamos a tener también un invitado. Él es chileno, si no mal recuerdo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Podemos abrirnos a muchas opciones. Y bueno, Edgar Chávez ya nos contestó sobre su fórmula que nos comentaba. El form es familia, orientación, recreación y motivación. Si tú conoces todo esto en la persona, sabes cómo venderle, porque con esto logras llegar a lo que hablaban ustedes, llegar al dolor de la persona. Ah, ok, ya lo entendí. O sea, es la manera de conocer a esta persona para entender sus dolores. Ok, excelente. ¿Quieres comentar algo, Fernando? Sí, justamente mucho, mucho, mucho de lo que me gusta enseñar es, dejemos de hacer una venta superficial, no vendemos servicios ni productos, no vendemos aspectos técnicos, no vendemos peso, volumen, densidad, horas, o sea, el vendedor debería de quitarse toda esa paja de encima, vendemos soluciones, vendemos experiencias. Realmente cuando identificamos estos factores y nos vamos profundo, generamos un mayor clic. A ver, en esta realidad hay competencia de todo. A lo que sea que te dediques, pues, ya hay quien lo hace, ¿no? O sea, ya hay empresas similares, a menos de que sea un tema totalmente disruptivo, tecnológico, científico, ¿no? Pero bueno, si no es así, muy probable que ya exista. Entonces, cuando hay demasiada competencia, el famoso océano rojo, pues todos compiten por precio, ¿no? Porque para el cliente es, a ver, el commodity. Hay tantos celulares, pues, que ya no sé cuál, ¿no? Entonces me voy a ir por, a ver, el que se vea más bonito o el que tenga mejor precio, no lo sé, sin contar iPhone, ¿no? Porque iPhone busca un estatus. Pero bueno, ya hay tanto que el cliente, si lo llevamos al día a día, es, si vendemos una solución, un producto, es muy probable que el cliente ya haya investigado al proveedor 1, 2, 3, 4, 5. Y todos ofrecen más o menos lo mismo. El precio juega un factor importante. Si el vendedor tiene esa capacidad de hablarle a su dolor, de llevar al cliente a antojarle el éxito de tener lo que yo ofrezco, o sea, hablar al dolor y al beneficio que pueda obtener, por ahí como nos comparte Edgar, ¿no? Con esta metodología Form. Pues justamente es eso, ¿no? ¿Qué crees? Que vas a conectar más con la gente y ya, o sea, es la venta de valor. Estás vendiendo valor, no estás vendiendo lo que cuesta tu servicio, no estás vendiendo un servicio, estás vendiendo valor. Entonces, cuando vendemos valor, justamente conectamos con el cliente, conectamos con esa necesidad y si el cliente tiene varias propuestas sobre la mesa, pues ¿cuál va a votar? La que haya conectado más con el cliente. Claro, por supuesto. Ok, tenemos más comentarios de Gilberto Saavedra. Saludos, Cristian. Buenísima información. Buen invitado. Muchas gracias a Gilberto y a Silvia, que también se conecta de ese perfil. Y tenemos también por acá a... era este. Teresa Hernández. Me encanta el tema. Genial, Teresa. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Pues... Como siempre, el programa pues lo hacen los invitados y el invitado de hoy, pues como están viendo, tiene pues toda la preparación, todo el conocimiento y lo más importante que lo comparte con todos nosotros. Así que muchas gracias, Fernando. Nos estamos acercando al final del programa. Te hago la invitación para que estés con nosotros en una siguiente ocasión. Hay mucho de qué hablar contigo. Hay muchos temas que podemos tocar y que nos puedes ayudar. Entonces, pues una hora es nada, así que, pues bueno, está la invitación. Tenemos también una tradición aquí en el programa, que es el soundtrack emprendedor, donde cada uno de nuestros invitados elige una canción que se suma a este playlist
Y esta canción, pues, tiene que ser una canción que te inspire a emprender, una canción que te haga sentido en el emprendimiento. Así que, pues, bueno, llegó tu turno. Y, por favor, compártenos qué canción elegiste y por qué. Ok, elegí esta canción de Pink Floyd, Comfortable Numb. Es una canción, a ver, a mi papá le gusta mucho Pink Floyd y a él fue empleado toda su vida. Lo corren, hubo una crisis muy fuerte por ahí del 2007, 2006, ¿no? Entonces, le dan las gracias después de haber entregado su vida a la empresa y pues, yo mucho más joven lo interpreté como un, esto no está bien, entonces Claro. tengo que hacer algo al respecto. Yo creo que eso fue uno de los momentos que más me marcó para querer emprender, por eso elegí esta canción porque me representa ese momento con mi papá, porque lo disfrutamos mucho escuchar Pink Floyd, ¿no? Y Gilmour y cosas así. Entonces, esta canción en particular, además, me representa, tiene un solo bastante bueno, que por ahí lo catalogaron como el top 5 de los solos más buenos del siglo pasado. Tiene un solo bastante bueno que para mí el solo de guitarra representa la creatividad, representa la innovación, representa el momento de hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Sí, un momento reflexivo, pero hay que hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, todo eso me invita siempre cuando tengo que pensar o tengo que calmar la mente. Ahí están mis canciones, de relajación. Okay. Ok, me gusta mucho esta analogía que haces. La canción es como, o sea, las estrofas, el verso, es como el contexto que te lleva al solo, ¿no? Y el solo es como ese clímax, que tal cual, o sea, se entiende así musicalmente, pero llevado al contexto del emprendimiento de los negocios, pues también aplica, ¿no? Entonces, pues bueno, genial. Ahí está, ya compartimos el enlace en los comentarios para que escuchen esta canción y todas las demás canciones del soundtrack Emprendedor. Y pues bueno, hemos llegado al final del programa. Te agradezco muchísimo, Fernando, el haber compartido con nosotros, el haber aceptado la invitación, el compartir toda esta información tan valiosa. Y pues bueno, no sé si tengas algún último comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, todo tiene que llegar a su fin. Así es como hemos llegado al final. Muy contento, muy agradecido, amigo Chris, por la invitación. También a todas las personas que estuvieron ahí bien atentas, preguntando, escribiendo y poniéndonos en jaque. No, no es cierto, no. Es con todo gusto. Siempre se comparte la información con todo gusto. Una frase que me encanta y es hasta una forma, una filosofía también de vida es. Bueno, no crecemos cuando las cosas son fáciles, sino cuando nos enfrentamos a retos y decidimos superar esos retos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es momento de tomar algunas decisiones en nuestras propias ventas. Genial. Y bueno, pues con esas palabras nos despedimos. Los espero la próxima semana, miércoles a las 9 de la noche, aquí con otro invitado especial. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias a Metanoia por estar ahí, por abrirnos, por darnos la oportunidad de compartir. Llegó un comentario en este momento, así que pues vamos a leerlo, ¿no? Para no dejarlo ahí en el aire. Elobit nos dice, muchas gracias por la información. Gracias, Cristian, por buscar siempre invitados tan interesantes. Muchas gracias, Elobit, por acompañarnos. Y de la producción de Metanoia nos dicen, muchas gracias por compartir tanto de tu conocimiento. Seguro contribuiste a mejorar la calidad de vida de alguien. Y seguro esta entrevista sirve para que alguien mejore. De parte de Metanoia Radio TV, nuestro agradecimiento, Fernando Ramírez. Pues sí, la idea es que eso es lo que pase y si no es en este momento, las entrevistas quedan grabadas ahí en la página de Metanoia, en el YouTube de Metanoia y en mi YouTube también. Así que, pues bueno, esperamos que eso pase. Si no pasó hoy, que pase.
Bueno, entonces ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, cuídense.